Este jueves concluyó la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos a Guatemala, donde resaltó la importancia del trabajo de ambos gobiernos para abordar las amenazas a la seguridad y los desafíos mutuos en temas como la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y la migración irregular. Las organizaciones criminales transnacionales buscan detonar la inestabilidad regional, exacerbando la violencia y la corrupción. Las organizaciones criminales transnacionales se aprovechan de la población más vulnerable de la región, provocando niveles extraordinarios de migración irregular. Una amenaza que preocupa no solo a Guatemala y a Estados Unidos, sino a toda América Central, como se abordó en la Conferencia Centroamericana de Seguridad. Provoca una falta de oportunidades para el desarrollo para la gran mayoría de nuestras poblaciones en toda la región. Para enfrentar justamente estas amenazas, necesitamos actuar de manera integral para proteger apropiadamente las fronteras bajo responsabilidad legal de los estados. Durante su visita, Richardson también se reunió con el presidente Bernardo Arévalo para abordar el fortalecimiento de la alianza entre Guatemala y Estados Unidos y destacó la participación de la mujer en los programas del ejército. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.